Y vamos a seguir hablando de esto que está todo muy relacionado, ¿no? Recién decía Pablo lo que es la economía real, lo que es más allá de lo que se está gestionando en Estados Unidos, los dólares que hacen falta, evidentemente, que hacen falta en la reserva del Banco Central. La economía del día a día, los trastornos que viven los argentinos del día a día y los distintos sectores, algunos de ellos que están mucho más desamparados que otros. Nos vamos a meter en una historia que es particular, que es la historia que le tocó vivir a Cristian Barrera, a su familia que está viviendo, pero que es un reflejo de lo que sucede con la desprotección de los inquilinos en gran parte de nuestro país. Era un momento en donde se empezó a debatir, iba a decir se está debatiendo, pero bueno, está todo muy frenado, todo lo que tiene que ver con la legislatura, con el Congreso en materia de leyes, la ley de alquileres. Cristian Barrera con su familia, que aquí lo vemos, fue desalojado violentamente en la ciudad de Neuquén. Y bueno, lo convocamos para que nos cuente esta historia. Ahora está recibiendo el apoyo de la Federación Nacional de Inquilinos. ¿Cómo te va, Cristian? Buenos días, gracias. Hola, buen día. Bien, acá estamos. Bueno, contanos un poco cómo se dio esta historia del desalojo, además violento, que sufrieron ustedes. El tema, yo voy hace 2 semanas atrás. Veo en el Facebook un anuncio que me lo muestra una vecina que alquilaban un departamento. Voy, lo veo, hablo con los dueños, entrego el pago del alquiler, me pedían el mes de depósito. Bien, mire, yo este mes le puedo dar la mitad y el otro mes podemos dar, bueno, no hay problema. Dice lo que sí, me dice el hombre, que tenés que esperar una semana para poder yo dejarte en condiciones y bueno. Y así que ni más cómodo. Bueno, tengo una semana más de alquiler a donde estoy. En esa semana yo me estoy hablando con ellos, todo bien. Voy, hago la entrega de la plata porque les junté toda la plata del depósito, no le pedí la mitad de después. Le pongo la plata, me dio la llave. Que agarré la llave y me voy a la casa porque ya mi señora me estaba esperando con las cosas acomodadas. Sí. Hace un flete, todo, que me abro la puerta, estaba igual el departamento como yo había ido hace una semana. Bueno, mi señora ya está, no habían podido, no sé, no han tenido tiempo. Nos metimos, abrimos, empezamos a trasladar las cosas. Eso fue este viernes que pasó. El día sábado, bien, yo me puse a hacer algunas cositas ahí en la casa, tengo que hacer un trabajito. Día domingo a la noche, yo le pido una pala al señor si me podía prestar, porque yo me dedico a lo que hago albañilería. Le pido una pala porque yo la tenía que tenía, la tenía en la casa de una señora que no se encontraba en ese momento. Me presta la pala y todo. Hasta ahí, todo de 10. Yo me voy a trabajar a la mañana, a las 2, 1 y media más o menos. Mi compañero prende su teléfono y tenía un montón de llamadas de mi señora. Me llamo por teléfono, le digo, ¿qué pasó, Mariela? Me dice, el hombre del alquiler, no sé qué le pasó, fue y nos corrió con la punta de pistola, yo estaba con el mano en los brazos, estaba mi hijo Ignacio también, porque estudiaba en la escuela, y bueno, me fui, salí del trabajo ahí nomás, y me fui a buscarla, estaban acá en un parque central, que sería como una plaza principal de acá, sí, de Neuquén, y yo no soy acá, nosotros somos de Mendoza, yo pienso que este tipo aprovechó de que no somos de acá, no tener parientes, nada, querer cuentearnos la plata, porque la verdad que otro motivo no tengo porque de decir, porque los días nomás tuvimos en el alquiler, nos corrió. El tema es que me han quedado las cosas adentro. ¿Tiene adentro de la casa? Ando con mi familia en la calle. ¿Y sus pertenencias, Cristian, está dentro de la casa? Están adentro de la casa, sí. ¿Y no tiene diálogo con esta persona? ¿No ha podido hablar? Le llamo y no me atiende. ¿Usted hizo las denuncias? ¿Cómo? ¿Hizo las denuncias correspondientes? Sí, hice la denuncia correspondiente, todo. ¿No sabe qué me respondió la policía? Dice, vos seguramente le estás debiendo plata a esa persona, por eso esa persona actúa así. Le digo, como le dije yo por teléfono, le digo, ponele que sea así, le digo, que yo le debo plata. ¿Tiene derecho a sacar un arma a mi señora con el nene en el brazo? Le digo,
una cosa loco lo que me está hablando, le digo. ¿Cómo no me va a dar una respuesta más coherente? ¿Y usted firmó contrato de alquiler? No. No, esa es otra. Yo el día viernes cuando le entregué la plata del mes de depósito, sí. Yo le pedí un recibo a él. Yo le pedí un recibo a él. Y me dice, mira, yo con mi señora hemos estado pensando en hacerte un contrato por 6 meses. Yo por dentro dije, buenísimo, porque me aseguro que eche 6 meses. Digo que por ahí los alquileres le piden a uno, qué sé yo. Digo, buenísimo. Sí, le digo, no hay ningún problema. Dice, bueno, el martes y miércoles yo te estoy avisando y hacemos el tramiterío. Bueno, le digo yo, listo, no hay problema. Y me olvidé, no me dio el recibo. Y el día lunes, el hombre este, golpeó la puerta de la casa, insultando a mi señora, agrediéndola. Bueno, acá está mi señora presente, si quiere que ella le cuente. Cristian, y ahora está interviniendo la Federación Nacional de Inquilinos allí, los representativos de Neuquén, están buscando un lugar, están buscando alguna actuación, ¿no? Están buscando cómo ayudarlo, en definitiva. Sí, ellos me están tratando de dar una mano, como yo les digo, es por un tiempo hasta que yo pueda salir de esto, hasta que vuelva al trabajo, porque como yo estoy haciendo un trabajo y la señora del trabajo me paró hasta la semana que viene porque ha tenido un problema, un inconveniente familiar. Así que, bueno, una tras de otra, veo las malas. Bueno, no me queda otra que... Se me dio por mandar un mensaje a una radio y ahí esa persona me dice... Cristian, ¿cuánta impotencia, no? ¿Cuánta impotencia? Sí, imagínense, ahí lo tengo a mi hijo, andamos con la ropa puesta... No podemos comer bien porque estamos en un hotel que no hay cocina, no hay nada. La gente de familia me ayuda, me da la comida, pero a la noche yo tengo el bebé, sin dinero porque me quedé sin dinero. Todo un tema. Cristiano. Pero bueno, esperando alguna solución, me den una mano como sea. De la forma que sea. Queríamos compartir esta historia desagradable que te ha sucedido, porque es el reflejo, ¿no?, de la desprotección que se tiene ante este tipo de situaciones. Con la denuncia hecha, la policía que no actúa tal cual uno pretende que debe actuar, interiorizarse del tema, la desprotección que tienen a partir de la ley, sin contratos, todo esto es lo que se vive también en la República Argentina. Cristian, ojalá que se solucione muy rápido este tema, que encuentres un lugar en donde estar con tu familia y que este hecho sirva, ¿no?, como para alertar y que no suceda como está sucediendo en distintos puntos del país. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Sí, ese es el tema también, que ya que uno al ser el trabajador en negro tampoco tengo buenos sueldos para poder buscar un alquiler como la gente. Y más que nada es tratar de conseguir un techo, por supuesto, y que este tipo se crache para que no pase más, porque la verdad que en un momento, no sé si decirle, uno de los peores que he pasado en mi vida. Seguramente. Imagínese ando con las criaturas. ¿Fuiste por trabajo a Neuquén? Eso es más que nada. Cristian. De Mendoza a Neuquén fuiste por trabajo, a buscar trabajo. Sí, a buscar trabajo. Sí, hay más trabajo. Pero la verdad es que estoy desilusionado porque yo lo que tenía me costó muchísimo. Me imagino. Muchísimo. Yo de que estuve acá en Neuquén. Creo que si no he trabajado, si he estado en la casa 2 domingos, es mucho. Cristian, que trabajo de luna a luna. Ojalá que se solucione pronto. Un abrazo, que haya respuestas. Hasta luego. Igualmente, un abrazo y muchas gracias por su atención. La verdad que me han subido la autoestima porque me estaba ahogando en un vaso de agua solo. Me imagino la desesperación. Saludo a la familia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.